nombre es Carlos Calvo. Como siempre digo, gracias a Dios y gracias a todos ustedes por la confianza en el canal, en un servidor y en las personas que pasamos por aquí. ¿Cómo están ustedes? Quiero saludar a algunos amigos que hemos dejado de saludar en el transcurso de la directa. Eh, hemos dejado de saludar a algunos amigos. Ahí está Orlando Sánchez. Gracias, Orlando. Saludo. Eh, también está Cristóbal Gutiérrez, Jorge Ponce. Dice Jorge Ponce. Eh, no sé qué dice, pero bueno, ordene mi general. Quédate, Jorge, hasta el final. Quédate para que veas hasta el final. Marco Gómez, saludo. Carlos Domínguez, saludo. Jaime, saludo. Carlos Henry, saludo. Saludo desde La Habana, Cuba. Uh, el amigo de La Habana, Cuba. Saludo a Carlos por el esfuerzo. Sabemos que el, el esfuerzo que hace, hace Tocayo para poder ver, un ¿no? saludo. Eh, saludo, den like por favor, que recuerden que den like, denle dislike como como Jorge Ponce, que tal vez da no dislike, de y denlo por favor, no importa, pero den, denlo, den su like o dislike, porque así eh, trabajamos el el cómo se llama esto, se trabaja el el algoritmo de YouTube. Así que mucha, den, den muchos like, por favor, den muchos likes Leonides del Sol, saludo eh, dice Leonides, ¿cuándo se cae la dictadura cubana? Bueno, fíjate, Leodine, que ayer alguien me puso un comentario, leyendo los comentarios. Eh, cuando puse un comentario, que no, fue la, fue en el, en la comunidad que puse una, una idea, de verdad que me, me gustó mucho porque la vi y la compartí. Eh, dice, dice esta idea. Alguien dijo un día. No se conquista el mundo con el estómago vacío. Y alguien puso eh, cómo tenía el estómago del pueblo del bloque comunista eh, que sí tumbó el comunismo. Y aquí yo quiero pararme un momentito, porque esto es importante que sepan algunos amigos. El único, hubo solamente dos procesos en Europa Oriental que fueron de rebelión grande que, tu, que tuvo que fue un cambio realmente, bueno, no fue un cambio realmente, pero fue rebelión, fue Alemania Oriental, con lo del muro de Berlín, y también eh, Rumanía de Ceausescu. Los demás procesos, en, en, este, en estos países de la Europa Oriental hubo una mutación del comunismo, se mantuvo el comunismo por mucho tiempo, la Unión Soviética, que era la madre del comunismo, hoy vemos, después de que se... Separan las repúblicas socialistas soviéticas. Hoy vemos la mutación de, del comunismo al más estilo de Vladimir Putin, un comunismo disfrazado con economía de mercado, pero con un grupo de o sea, El comunismo realmente no, no cayó, el comunismo hizo una mutación. El, el caso de Polonia, eh, con este señor de solidaridad. Eh, ¿Cómo se llama? Se me olvidó su nombre de solidaridad eh, que estuvo preso político, fue preso político, estuvo perseguido de los sindicatos solidaridad de solidaridad de, de Polonia, Les Valesa. Valeza. Valesa eh, llegó el momento, y, y tengo que decir esto, quiero, no quiero con esto de militar a nadie ni nada de esto, pero quiero decir que en un almuerzo, creo que fue el año pasado, me tocó almorzar en una casa con un cura polaco. Y el, el cura fue muy, muy responsable, no quiso meterse ni quiso venir al canal para hablar de temas políticos. Sabemos lo que está pasando en el seno de la Iglesia Católica. Y, y yo le dije, oye, no, yo le dije, mire como el caso de Polonia, nosotros por lo menos con el. Díseme, ¿cómo? Como el caso de Polonia, él es polaco. Dice, no, en Polonia no hubo nada. Ya Valesa era un agente de los servicios polacos por muchos años. Y hubo un acuerdo, y esto es importante, porque esto eh, hubo un acuerdo, y este, yo hice un programa sobre eso, hubo un acuerdo, Jaruzelski eh, el general Jaruzelski que era el que estaba manejando el país, porque fíjense, eh, en Polonia, en los finales, quien maneja el Partido Comunista es un polaco, es, es un militar, el general Jaruzelski Y Jaruzelski cuando tumba todo, ¿qué pasa? el grupo de Les Valesa al poder, en por mucho tiempo en Polonia se mantuvieron excomunistas dentro de la estructura judicial y dentro de la estructura gubernamental, incluyendo al quien fue el jefe de seguridad de Polonia por muchos años, trabajó después en el gobierno de Les Valesa como un hombre importante de los servicios de inteligencia de, de Polonia. Fue, fue el... el quitando a los viejos comunistas o a los comunistas fueron quitando poco a poco. Algunos fiscales, me dice el, el cura polaco, que sí huyeron del país. Algunas personas huyeron, pero el grueso de los militares en Polonia ni pisaron la cárcel, ni inclusive los miembros de la seguridad del Estado. Los mismos torturadores de Levaleza no pisaron la cárcel una vez que cae Polonia. Ok, o esas cosas que tienen que quedar claras para saber la historia de cómo fueron los procesos en, la, en, la, en, lo, en el comunismo, Rumanía, dentro de ese cansancio eh, que estaba viviendo prácticamente como estaban los cubanos, eh, como estamos los cubanos, un poco, y mucho, un poco mejor, eh, se cansa el pueblo y el pueblo va por eh, protesta frente a Ceausescu. Y, ¿Y qué hacen los militares cuando cogen el poder? Porque fíjense. En la, en la revuelta y en la locura de, de Rumanía hay una guerra interna. Los militares de las Fuerzas Armadas desarman a los aparatos de seguridad del Estado, que son, es el último reducto de Ceausescu. Lo desarman y toman el poder los militares en Rumanía. Esto es importante porque Cuba está ahí y puede ser un proceso similar. ¿Qué hicieron los militares? Cuando eh, para el gobierno de transición, bueno, trajeron un comunista defenestrado a que dirigiera la transición en, en Rumanía. Años después, ya Rumanía, eh, no vayan a pensar que Rumanía, todo está bien en Rumanía. Rumanía se creó una casta de mafiosos del ejército, Fuerzas Armadas, y es comunista que manejan grandes, grandes negocios, y hay una mafia rumana que es, es la mafia que está en el suroeste mexicano, en el suroeste, en el, no, sí, en el sur, no, en el, en el este, el suroeste mexicano que está manejando la mafia de cajeros automáticos, de redes de cajeros automáticos en lo que es Cancún, el área, el, todo el área de Cancún, la Ribera Maya. Esto es importante que lo sepamos porque es una mafia que se fue quedando en, eh, en este país. La República Checa, cuando se cae la República Checa, eh, tampoco hubo ese, ese trauma. No pisaron la cárcel todos los comunistas, ni pisaron la cárcel todos los militares, ni militares, ni por el hecho. Eslovaquia mantuvo el control por mucho tiempo hasta que pasa lo que pasó en Cuba. Eslovaquia entra en un proceso de transformación y empieza por las transformaciones económicas, pero era inevitable. Hoy lo que está pasando en Cuba lo, está, lo vivió Eslovaquia antes de dar el paso al, a, la, a la economía real de mercado y a la democracia. Eslovaquia. Pero hay que mirar los procesos, esto, cómo fueron en estos países. Para tener nosotros una noción de lo de Cuba. Y, y, y les voy a decir algo: el centro de inteligencia en Europa más grande que tiene Cuba en estos momentos se encuentra en Praga, en la República Checa. Y hay muchos opositores del exterior de los Estados Unidos que viajan constantemente a la República Checa desde hace años. Por eso que Fidel entabla en, en la embajada de República Checa en Praga. Hace un centro de inteligencia, el centro de inteligencia más importante con Madrid, en Europa se llama, para el este de Europa se llama, está en Praga, en, en, la, en la República eh, Checa. Eso, eh, porque las personas piensan, y, y además, los comunistas, los pueblos comunistas de la extinta Unión Soviética y de los países del este, estaban mejor alimentados que el pueblo cubano. Sus su alimentación era diferente al pueblo cubano. Su nivel de pensamiento era diferente al pueblo cubano. Ahí influye mucho la cultura de, de, de estas personas versus la cultura nuestra caribeña, la mezcla. El problema nuestro eh, eh, y, y, y ha sido así. Es el problema de Latinoamérica. Quiero recalcar: el problema que Latinoamérica se ha quedado retrasada en otras, en, con otras áreas del mundo que ha sido. Ha sido. Que nosotros, los latinoamericanos, por la conquista española, hay una gran mezcla eh, de negros africanos, eh, blancos eh, españoles, y se, 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 se forma una mezcla. Esta mezcla, no vaya a pensar ustedes, es muy bonita culturalmente, trae mucha, mucho, muchas cosas, pero no pensamos igual que los anglosajones. Jamás en la vida. Esta gente no se mezclaban. Y recordemos que el mundo, el, el viejo mundo, estaba en Europa. O sea, había un, hay una diferencia de pensamiento de los ciudadanos soviéticos, los, esto, los eslovacos, eh, todas estas personas de, la, de, de Europa tienen un pensamiento diferente al pensamiento caribeño. Eso ahí, ahí, ahí se ve en la realidad. Somos muy desorganizados los latinoamericanos. Los latinoamericanos no somos disciplinados. El éxito de Asia, no es que Asia, los asiáticos sean más inteligentes que nosotros. El éxito de Asia consiste en la disciplina del ciudadano asiático. Por eso que Asia tiene un cambio, un repunte en la economía fuertísimo. Si vamos a los años 70, eh, Corea del Norte tenía más desarrollo que el Corea del Sur. Hasta que Corea entra en la democracia, Corea del Sur, la Corea del Sur había una, una dictadura, eh, había una corrupción generalizada, lo que no dejaba crecer a la economía de Corea del Sur, que era la corrupción que había en Corea del Sur. Cuando Corea del Sur elimina todo eso y entra en el proceso democrático, en un estado de derecho, entonces que repunta y comienza a cambiar Corea del Sur y se convierte en lo que es hoy una potencia económica en varios rubros de la economía. Eh, y le da aporte a nivel mundial los autos los chips eh, los teléfonos todo eso fue porque Corea del Sur entró en una transformación estado de derecho y la disciplina de los asiáticos de los orientales la disciplina para el trabajo que tienen a diferencia de nosotros los latinoamericanos que somos tenemos mucho más recursos si nos ponen al lado de los asiáticos somos más inteligentes porque nosotros si nos ponen Cuba lo, el ingenio cubano, los ingeniosos cubanos, mecánicos cubanos, han hecho caminar carro de los años 40, están caminando actualmente en Cuba. ¿Y cómo lo hace? Lo hace porque el cubano inventa. Es un ingenioso el cubano. Si no, y va para Latinoamérica a otros países de Latinoamérica, inventan muchas cosas eh, que jamás estos países la pudieran inventar. Simple y llanamente estos países son disciplinados. Y a nosotros nos falta esa disciplina. Pero que el, el muro de Berlín, no todo fue traumático. Y Alemania, para poder salvarse, tenemos que, que recordar eso también, que Estados Unidos le invierta dinero y, y, y le dice al canciller alemán en aquella época que iba a viajar, que no viajara, que se quedara y le inviertan el, el Occidente millones de dólares a la Alemania, para que Alemania Occidental asumiera. Alemania Oriental y no entrar en un caos, es Alemania. Porque si Alemania no se le invierta el capital necesario para Alemania Oriental, fuera un caos Alemania Oriental y estuvieran los comunistas dando Han todavía y jodiendo en Alemania Oriental. Pero lo que ganó aquí fue el capital, el billete sonante por los Estados Unidos. Estados Unidos, Occidente, el único país que le mete. Al principio del derrumbe del comunismo, billete fuerte es Alemania. Para acabar con esa división de, las do, de, de, de un solo país. Es, es la realidad. Entonces, alguien me pregunta, Carlos, ¿cuándo se va a caer el, el, el comunismo en Cuba? Bueno, se va a caer cuando el pueblo cubano quiera, pero lo que hay que evitar una mutación del comunismo. Es, es la mutación, porque el fidelismo está mutando. El fidelismo está mutando. El Fidel Castro comenzó con transformaciones económicas cuando cae la Unión Soviética, con las paladares y todo eso. Pero ¿a quién le da Fidel el poder económico en el país? Porque ahora el mundo está viendo el poder económico en los militares ahora, con el gobierno de Raúl Castro, que se murió el difunto. No, no, no. El poder económico en Cuba lo han tenido los militares desde que estaba el departamento MC del Ministerio del Interior y la Corporación CIME, que era del Ministerio del Interior, era un conglomerado, un conglomerado, fue un conglomerado, el más importante del país, en manos de coroneles, que financiaba todas las actividades y operaciones especiales del Ministerio del Interior. Era una captadora de divisas y burlaba el embargo económico, los militares. Fidel Castro pone a los militares en el juego de la economía, de la economía dura, en la economía de verdad, la corporación CIME Ya mediados de los 80 es que le entrega eh, a los militares cubanos de las Fuerzas Armadas, empiezan a incursionar en, la, en, en lo que es el sistema económico empresarial, con lo que es AESA. Yo entro al grupo, yo entro a uno de los cursos, hizo 9.000, cursos de excelencia empresarial en el ejército occidental, después que salgo de la seguridad personal, yo paso los cursos de gerenciales. En, en, en el ejército occidental que ahí voy, me encuentro con el general Leopoldo Cinta Fría porque fue que lo voy a hacer ahora en el transcurso de la directa, pero es importante saber cómo fue el, que se cae el comunismo y tenemos que tener presente también que la dictadura cubana eh, se está preparando eh, para mm, muchos eventos, muchas salidas porque no vamos, a, no, no creamos nosotros que estos tipos ya no están Adelantado y tienen los planes alternativos y tienen los planes de salida. Sí, sí, porque esto también hay que saberlo. Ellos no están parados, ni están. Ellos saben y tienen las proyecciones que ellos quieren para el, la salida a una salida que sea tranquila a favor de ellos. Pero si tú me preguntas cuándo cae el régimen, bueno, cuando el pueblo cubano quiera o cuando la dictadura disimule que hay un cambio político en el país y que digan ahora hay diputados, hay congresistas sentados en la, en, la, en la mesa de negociaciones para formar un parlamento cubano y lavarle la cara al régimen cubano pero eso es cuando quiera el pueblo cubano no es cuando quiera nadie, inclusive ni cuando quiera Trump porque Trump hizo unas declaraciones lo que tenemos que también tener presente es que la dictadura ya lidió con Trump cuatro años pero es que la dictadura ha lidiado con cuantas administraciones demócratas y republicanas. Es, es el, es, ahí es donde está el target y el problema de la cosa. El problema nuestro es tratar de qué? De penetrar las columnas vertebrales que de la dictadura cubana. Lo que sostiene a la dictadura cubana. La columna principal, los militares del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas cubanas. La juventud, los sindicatos. Todo eso son columnas que nosotros tenemos que ir marchacando por debajo. ¿Para que Quitarle el poder de qué? El poder de, de acción y de respuesta a la dictadura cubana contra el pueblo cubano de a pie que, se, que protesta. Eso, eso siempre vamos a tener que tenerlo presente todos nosotros en la mente. Entonces, en, en este juego de, de 65 años, eh, viendo nosotros el, el proceso cubano, y yo, estando en lo militar, y no escapan los militares cubanos de las intrigas. Y más cuando, mientras más alto sea el, el poder en el país, más intriga se vive en, en la élite del país. Yo he dicho que Raúl Fidel Castro nunca improvisó en dos instituciones: el Ministerio del Interior ni las Fuerzas Armadas. Si nos damos cuenta desde el, desde el mismo principio que Fidel triunfa, eh, Fidel empieza y Raúl Castro empiezan a delegar a, a, eh, y empiezan a la creación de los primeros grupos de, de inteligencia y contrainteligencia cubana y, y de ese ejército reverde, naciente ejército reverde. Y uno de los principales que le da eh, la misión crear la seguridad del Estado. Es este señor que todo, que todo el mundo conoce, Ramiro Valdea al principio, pero también, hoy oh, y que ahora cumple en este mes de cumple aniversario la seguridad del Estado. Y aquí está Abelardo Colomés Ibarra, que me, me doy cuenta que hoy fíjense cómo es el olvido del régimen cubano con su gente. Hoy que es en marzo, ahora ya este eh, en marzo que se cumple un aniversario. De, de la seguridad del Estado. El periódico Gramma hace un escrito sobre el 65 aniversario de la fundación de la seguridad del Estado. Pero fíjese, entre todos los nombres que menciona el periódico Gramma, menciona a Manuel Piñero Lozada, a Joaquín Méndez Comiche, a Eliseo Reyes, que era capitán San Luis, eh, José María Martínez Tamayo, Papi Orlando Pantoja. Tamayo Olo Orlando Pantoja que es la escuela de la contrainteligencia es la Olo Pantoja y el teniente es la Pantoja, la cual la Tamayo, la Tamayo, perdón, Orlando Olo Pantoja Tamayo. Siempre es eh, bueno, el Pantoja Tamayo siempre se menciona la Tamayo. El primer teniente Enio Leiva Fuente. Y fíjense que omite el periódico Gramma, increíble, increíble omite entre los fundadores de la seguridad del Estado al general Abelardo Colomés Ibarra. Abelardo Colomés Ibarra, un general de que cumplió muchas misiones con Raúl Castro, un hombre de la confianza de Raúl Castro, pero también un hombre que venía del equipo de Fran País, eh, Abelardo Colomés Ibarra. Y, y después cuando llega a la loma se subordina eh, al, al equipo de, de Raúl Castro. No es mencionado eh, Abelardo Colomés Ibarra. Aquí estamos viendo dos, dos defenestrados. Por el régimen castrista, dos hombres importantes. Abelardo Colomés Ibarra fue el general, el primer general de cuerpo de ejército del país. Abelardo Colomés Ibarra. Pero Raúl Castro y Fidel Castro nunca improvisaron en estas dos instituciones, ni el Ministerio del Interior ni en las Fuerzas Armadas. Cuando Raúl, cuando Fidel improvisa, es en los 70 cuando le entrega, a mediados de los 70, le entrega el Ministerio del Interior, y como ese fue un error garrafar, al, al doctor Sergio del Valle. Y fue cuando el Ministerio del Interior cayó en un desastre y un casi en subordinaciones, porque querían a, al a ministro nuevamente, a Ramiro Valdés, que era fundador. Todos estos generales, todos estos generales, que de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, muchos fueron a la Academia Funser en Moscú, en la Unión Soviética. Abelardo Colomés Ibarra se gradúa en la escuela Funse. Hoy fíjense, muchos de los generales cubanos que nosotros vemos hoy en el país pasaron la misma escuela que pasó Vladimir Putin, ¿ok? La escuela Funse. Una escuela militar de inteligencia, contrainteligencia, muy importante, ¿ok? La escuela Funse. Todos estos generales pasaron esa escuela Abelardo Colomé Ibarra tuvo tanta importancia en el país que Abelardo Colomé Ibarra fue el encargado y fíjense hasta donde llegó la dictadura cubana Abelardo Colomé Ibarra fue uno de los encargados de los equipos de inteligencia contra la OTAN Abelardo el furri Colomé Ibarra contra la OTAN prepararon equipos de inteligencia inteligencia militar para recabar información e infiltrar personal de inteligencia militar dentro de los países de la OTAN. ¿Para qué? Para recabar información del tipo de armamento y todo lo que se movía la, la OTAN. Nosotros hemos hablado siempre de la dirección de inteligencia del Ministerio del Interior. Pero poca gente te habla de la dirección de inteligencia militar. Un departamento o una dirección súper importante dentro de la estructura militar cubana porque la función y la misión de ellos es recabar información de los equipos militares de los países Abelardo Colomés Ibarra estuvo en Junquimpor, estuvo en, en Yemen formando equipos de, contra, de, de contraespionaje en Yemen, estamos viendo nosotros cuando vemos el aparato militar cubano y no es que lo estoy engrandeciendo, la historia está ahí cuando vemos el aparato militar cubano, nosotros tenemos que entender, los oponentes al régimen cubano, que nosotros estamos luchando con una estructura militar preparada, más allá de los problemas internos que hay. Pero estos generales fueron formados en esa escuela. Por eso es la relación de Vladimir Putin con, con la Habana Cuba, quien, quien, quien tiene y que siempre trató de mantener las relaciones después que cae la Unión Soviética. Fidel Castro y Boris Yeltsin no se llevaban, pero Raúl Castro, desde el puesto de ministro de las Fuerzas Armadas, siempre mantuvo una relación de comunicación con las Fuerzas Armadas rusas. Siempre la mantuvo. O sea, yo decía que Raúl Castro ni Fidel Castro nunca improvisaron con el Ministerio de las Fuerzas Armadas y con el Ministerio del Interior. Los jefes de estos ministerios son personas de academia estudiosos de academia no como el ministerio de economía que el ministerio de economía la mayoría de los que han pasado por ahí no son económicos o pues el ministerio no sé eh, de energía y mina no sé si es eléctrico no sé Marcos Portal que estuvo fue un desastre y Adira eh, era siempre los puestos por por en estos ministerios se improvisaba porque realmente no hay ninguna importancia pero los puestos militares en el país siempre han sido primordial para los Castro, siempre. ¿Y qué sucede en la estructura militar cubana? Fidel Castro, muy hábilmente, él siempre metía la mano más en el Ministerio del Interior, pero Raúl Castro, él no metía la mano en las Fuerzas Armadas. Él le dio prácticamente una autonomía a las Fuerzas Armadas, a Raúl Castro, para que Raúl Castro manejara todo esto. En el año 88... Raúl Castro propone a Belardo Colomés Ibarra como el primer general de cuerpo de ejército en Cuba. Y ahí comienzan los problemas con algunos generales. Como es normal, porque hay generales que tienen misiones igual que, que este hombre, que, que, que Colomés Ibarra. Generales que participaron en las gestas en África, en gestas en Argelia lo mismo que pasó con Abelardo Colomé Ibarra estamos en el caso del General Ochoa eh, el caso de, lo, de de este de del que fue jefe del Estado Mayor Luis Rosales del Toro entonces hubo inconformidad entre algunos miembros generales de las fuerzas armadas porque ahora eh, Raúl Castro le da el cargo de le pone el grado de, de jefe de cuerpo, de, de general de cuerpo de ejército, pero viceministro de las Fuerzas Armadas, inclusive podía sustituir a Raúl Castro, Abelardo Colomés Ibarra podía sustituir a, a Raúl Castro en la ausencia de Raúl Castro. Y en ocasiones que Raúl Castro estuvo internado, quien tenía el control de las Fuerzas Armadas o del ministerio, no es que Fidel lo dejara, sino fue siempre quien, fue Abelardo Colomés Ibarra. Pero estos duros, entre ellos había muchos cabezones. Y estos cabezones, ellos no, no veían otro jefe que no fuera Fidel Castro o no fuera Raúl Castro. ¿Ok? Porque, y Raúl por un problema que era el hermano de Fidel, eh, y muchos generales hasta ahí respetaban. Yo escuché una vez a Guillermo García en el 30 aniversario de la batalla de Guisa, estaban todos esos comandantes ahí hablando, en la parte de atrás. Y no sé por qué sale la, la discusión la conversación que Guillermo dice, si Fidel me dice que me tire, yo me tiro de donde sea. Ahora si lo dice Raúl, yo el ministro, yo lo pienso. Y se echan a reír todos ahí. Pero es, es, el, es, el, es, el, es el, el, el mando o el respeto que había hacia Fidel Castro. Ahora, a Raúl Castro hay una combinación. Todos sabemos también, o muchas, bueno, lo sabemos las personas que estábamos en lo militar, las diferencias que había entre Ramiro y Raúl Castro eran diferencias abiertas que la sabía la nomenclatura cubana y la sabía todo el mundo, no se pasaba y se masticaban pero no se tragaban. Fidel Castro siempre me dio, y así como Fidel Castro me dio entre las relaciones de Ramiro y Raúl, me dio Raúl Castro entre las relaciones entre los generales que él iba formando en el país, porque había muchas diferencias. Hubo un momento en en, en los años 80 que hubo muchas peleas y muchas desavenencias entre los hermanos Casa Regueira y el general Ochoa por problemas familiares. Se pedían la cabeza y, y Raúl no quería tomar carta en el asunto y siempre estaba Raúl en el medio. Eh, Polo no era parte de la columna de, 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 de Raúl Castro, pero Polo fue un jovencito que se inserta. A la, a, la, a, la, a la manigua, mi niño, hoy tiene como 83, 84, en, es mucho menor que toda esta gente. Eh, Álvaro López Miera es menor que Leopoldo Cinta Fría también. Álvaro López Miera es el protegido, el hoy ministro de las Fuerzas Armadas es el protegido de Vilmes pín fue protegido de Vilmes pín y de Raúl Castro por mucho tiempo. Inclusive, cuando Álvaro López Miera, algo que cayó mal también en la estructura militar, entre las discusiones de los militares, estaba diciendo que por un problema familiar de falda, eh, que eh, el Ochoa no se casó con la hermana de los generales Regueiro. Y esto hubo problemas entre ellos. Pero hay un problema, hay un, hay un lío en las Fuerzas Armadas de desavenencia entre algunos generales. ¿Por qué? Porque Raúl Castro y Fidel Castro toman la decisión, esto fue a pedido de Raúl, de que. De subir a Álvaro López Miera después que quitan a Ulises Rosales del Toro como jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Y, hay, y habían, y, y, y claro que hay discusiones y hay desavenencia con los puestos que estaba poniendo Raúl Castro, porque eh, estaba Leopoldo Cinta Fría, Raúl lo manda para el ejército, para el ejército occidental, eh, Rodríguez Plana, que había estado. Eh, nunca lo hicieron general ni lo han hecho general de cuerpo de ejército y había estado con Furry en misiones en Argelia, en el Congo, en Zaire. Estamos viendo que hubo generales que subieron como Abelardo Colomés Ibarra, generales de cuerpo de ejército y otros que se fueron quedando detrás. ¿Y Raúl qué hacía? Raúl, muy inteligente, le daba puestos a estos generales eh, en lugares donde ellos pudieran estar cómodos y pudieran hacer uso de qué? de recursos ilimitados porque ser jefe de un ejército o segundo jefe de un ejército como fue Rodile, como fue Leopoldo Cinta Fría del ejército occidental es manejar recursos ilimitados en materiales y, y, y humanos y, y, y de mucho billete sin el control porque además como jefe del ejército tienes el control de la oficina de los oficiales de la contrainteligencia militar porque el jefe de la contrainteligencia militar del ejército, de los ejércitos, despacha directamente con el jefe de, de, de ejército, y así consecutivamente en todas las divisiones del país, Entonces, de, de, en todas las divisiones del país o de los tres ejércitos que tiene el país. Muchos generales de estos se inconformaban con algunas decisiones. Lo que pasa es que Raúl Castro mediaba siempre entre estos generales para mantener la cordura. Pero estos cabezones... Se pedían la cabeza entre algunos de ellos, se masticaban, pero no se pasaba. Y había una regla de oro en las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Armadas existe una regla de oro que es inviolable. La no, eh, la no amistad profunda entre los grandes generales del país. Donde únicos se pueden reunir todos juntos es en una actividad o que Raúl Castro los mande a buscar. Pero una vez que dos generales importantes del país se reúnan más de una ocasión, ya son objetivo de los organismos de contrainteligencia militar. El divide y vencerá siempre existió arriba. Los maquiavélicos de los Castro, los maquiavélicos de los Castro siempre usaban eso. Y Fidel más, el divide y vencerá. Hay un pasaje en, fíjense cómo es la cosa, hay un pasaje en, la, en el restaurante de Erasmo. En, en rancho, no me acuerdo cómo se llama este restaurante, que era de Erasmo, frente al Palacio de las Convenciones, donde hay una cena con el embajador de Rusia, eh, de la Unión Soviética, en ese momento, Fidel Castro, está Raúl Castro, y lo de nunca, nunca visto eh, públicamente los hermanos Castro ante los invitados, Sacan una discusión, pero fue una discusión fuerte entre los dos hermanos. ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue el general Ochoa, porque Fidel sí quería eh, poner Ochoa al frente del ejército occidental. Pero Raúl Castro ya había un general que le estaba pasando toda la información, porque Raúl Castro, recordemos que Abelardo Colomés Ibarra es el tipo que tiene la contrainteligencia militar y, Ale, y, y Abelardo Colomés Ibarra ya le venía haciendo un seguimiento a, a Ochoa y a Tony de la Guardia, esta gente, porque Abelardo hace una estrategia por orden de Raúl Castro de a mediados de los 80 penetrar el Ministerio del Interior con oficiales de la CIN, de la contrainteligencia militar encubiertos Entran a diferentes direcciones del Ministerio del Interior, incluyendo la jefatura del Ministerio del Interior. Y ya los Abrantes, los de la Guardia y toda esta gente comenzaron a ser monitoreados por el equipo de la contrainteligencia militar. Porque había una desconfianza principalmente de Raúl Castro hacia los miembros del Ministerio del Interior. Fidel Castro era muy amante al ministerio del interior porque eran su gente prácticamente que él los tenía de confianza y en esa reunión en el, en el restaurante de Erasmo ahí frente al palacio de las convenciones hay una discusión por los dos, entre los dos hermanos por el general Ochoa esto, esto es ante la defenestración de Ochoa entonces Raúl Castro siempre trató de mediar los problemas entre los generales y, Ra y, y Fidel no se metía en ese ministerio de las Fuerzas Armadas, porque Raúl era un poco era más pragmático y Raúl quería tener a la gente de su confianza que lo rodearan, no así Fidel Castro. Si nosotros vemos la realidad, los cuadros que tenía Fidel al lado todos hicieron quedar muy mal a Fidel. Sin embargo, los generales de Raúl Castro, los generales, del grupo de Raúl Castro siempre ha sido leal a Raúl Castro, porque Raúl ha sabido mediar entre estos generales, que son unos corruptos muchos de ellos, porque han manejado recursos, como el general eh, que tuve también, y, y lo denuncié aquí, este general, que actualmente es el jefe de, de, de la defensa civil de Cuba, Pardo Guerra. Pardo Guerra, un perro fiel, de Raúl Castro, pero ha sido tan perro que no ha llegado a general de cuerpo de ejército. Y Raúl lo ha mantenido a general de división y común le dio un cargo de consuelo, de consolación, jefe de la defensa civil, un tipo que no sabe nada, un tipo que realmente es un guajiro que se ha ganado los grados por ser leal a los Castro, por participar en las luchas pero se ha mantenido leal a los Castro. Pero realmente este Guajiro es un corrupto y un racista que vamos a llegar ahí. Si sí, este señor que ostenta héroe de la República de Cuba y, y general militar del país es un racista, el general, este general. Nosotros estamos viendo un grupo de generales como este corrupto que tampoco ha llegado a generar de cuerpo de ejército Rodiles Plana Rodiles Plana es un vir corrupto fue segundo jefe del ejército occidental y, y desvió recursos del sistema de construcción de las fuerzas armadas y de la construcción del hotel Caama desvió y plantas exóticas de tropiflora que eran, fueron vendidas en moneda nacional al Hotel Cama de las Fuerzas Armadas, este señor cogió un camión lleno de reclutas y montó a las mejores plantas y se la llevó para su casa. Eso es lo mínimo. Lo mínimo, abiertamente, descaradamente, son unos corruptos. Y lo único que los mantiene ahí es la lealtad a Castro y que todos están cogidos por el narigón, por el narigón, porque todos los servicios de contrainteligencia saben los hechos de corrupción de todos estos generales. Y como son corruptos, es una de las, de las medidas o de las maneras que los castos lo tienen dominado a este señor corrupto que fue capaz de increpar a un trabajador humilde en Matanza que estaba defendiendo los derechos de los trabajadores. Y él le fue para arriba con esa autoridad que siempre había manejado al frente. Eso fue de frente a quién? A Marrero. No respetó al primer ministro de Cuba, el general Rodríguez Plana. Nunca escuchó a este señor a, a, a Marrero. Porque ellos se sienten por encima del, de, de, de todas las instituciones del país. Por encima de todo, porque es el poder que le ha dado Raúl Castro. Esas estrellas son las estrellas de los corruptos, de los grandes poderosos en el país, de los que se sienten por encima de la ley, de que nadie los va a tocar. Pero han tenido su desavenencia, porque este tipo no ha subido más y no le han dado los grados de general de cuerpo de ejército y lo ha pedido y lo han llorado muchos de ellos. Pero Raúl Castro hace caso omiso a eso. Ya los generales de cuerpo de ejército ya están y no van y, y más nadie, ninguno de ellos. Va a, so, a quitarle eso, el grado, otro grado que este, este también, vamos a ver, le estoy enseñando a este. Está Álvaro López Miera, el ministro, el ministro, ahí lo están viendo. Ustedes está este ministro. A ver, ahí ahí es donde viene el problema. Ok. Si te das cuenta, Álvaro López Miera, general de cuerpo de ejército. Quinta Solá, General de Cuerpo de Ejército y Espinosa, General de Cuerpo de Ejército. ¿Por qué los pone Fidel y Raúl Castro, Cuerpo de Ejército? A todos los pone por igual. A todos los pone en el mismo cargo, a los amigos para aquí, para no traer conflicto entre los amigos. Y a los amigos, fíjense, a los amigos y por ahí otro general más de Cuerpo de Ejército, Raúl Castro le da el cargo de, de general de cuerpo de ejército Espinosa que por muchos años fue el jefe del ejército oriental fue el primer oficial de gran escala uno de los primeros que llegan a Angola y fue herido de gravedad en Angola es salvado por Tomás Ceviche este señor Espinosa, general de cuerpo de ejército, Quinta Solá general de cuerpo de ejército viceministro ambos del ministerio del interior y este que es el ministro Álvaro López Miera, que fue un protegido de Raúl Castro. El ascenso a López Miera no cayó bien. El ascenso a López Miera no ha caído bien en muchos oficiales, porque todo el mundo sabe que es el protegido de Raúl Castro. Lo que Raúl siempre ha mediado muy inteligentemente entre los mandos militares. Le ha dado prebenda a estos generales para comprar su lealtad. Esa lealtad que les permite a ellos estar ahí. Y a estar por encima de los poderes en el país. Pero entre ellos, así como viven las intrigas entre los cubanos, en las corporaciones, el quítate tú, ahí también hay esos problemas. Lo que sucede es que está Raúl Castro. Ahora, yo me pregunto, estos cabezones, ¿qué van a hacer una vez que no esté Raúl Castro en vida? ¿Cómo ellos se la van a a tragar, porque eh, Álvaro López Miera es el que sustituye a Leopoldo Cinta Fría. Recordemos a Leopoldo General de Cuerpo de Ejército, Leopoldo Cinta Fría. Aquí están todos. Algunos de los generales. Eh, hoy, Leopoldo, por insubordinación, no está entre la ANÉLITE y lo quitan. Porque esta Quinta Solá, que también es un hombre mayor, pero Raúl Castro lo deja ahí. La desavenencia siempre ha estado. Los abrazos son aparentes. Es la foto que aparenta que son muy amigos, pero es mentira. Hay siempre, ha existido problema. Inclusive cuando Raúl pone de ministro al General eh, Julio Julio Casarreguero, eh, del Ministerio de Ministro de las Fuerzas Armadas. Esto no cayó tampoco muy bien en, en el Minín. Aquí está en las Fuerzas Armadas. Aquí está el furri Abelardo Colomé ibarra Abelardo Colomé ibarra era un hombre que en ocasiones no se le quedaba callado a Raúl Castro. Esta foto siempre ha quedado para la historia. Porque ante un desfile, ¿qué estaría hablando que Raúl está saludando? ¿Y qué, estaría, qué le estaría diciendo el furri a Raúl Castro? ¿Por qué Carlos? Porque el furri, como Julio Regueiro, ya comenzaban a tener problemas con el yerno de Raúl Castro. Y Raúl Castro hacía caso omiso a las quejas de los mandos militares sobre el yerno de él, al punto que tiene que desaparecer Abelardo Colomés Ibarra, pide la renuncia por salud. Un hombre que ya venía desde hace años con pérdida de memoria. ¿Pero qué hizo Abelardo Colomés Ibarra? Y que Raúl Castro y los Castro lo perdonaron. Bueno, Abelardo era un tipo... Que le gustaba a las mujeres jovencitas. Y en un arranque de celo, el furri le mete un tiro a la mujer. Eso fue un escándalo a voces en Cuba. Le mete un tiro y la manda para el hospital y se pone grave la muchacha. Porque ellos tenían el derecho, tienen el derecho, tienen con el derecho de hacer lo que les dé la gana. Y jamás en la vida los Castro tocaron a Belardo Colomé Ibarra, que le disparó a su mujer. Este hombre, por el castigo divino de la vida, él tenía un perro Doberman. Y no sé qué pasó es atacado por su perro. Fíjense, Abelardo Colomé es atacado por su perro Doberman. ¿Quién salva a Abelardo Colomé? Su chofer, que le mete un tiro al perro. Y de ahí es trasladado al hospital gravemente por las heridas del perro. Yo siempre digo que los, son los castigos divinos de la vida, ¿no? Porque este señor le mete un tiro a una mujer. Pero todos estos generales hacen lo que les da la gana en el país. Y nadie los puede tocar. ¿Por qué? Porque es parte del chantaje, me imagino, que le juegue Raúl Castro a ellos para no tocarlos y los dejan ahí. Una vez que va pasando el tiempo, hay dos generales que tienen problemas con el yerno de Raúl Castro es Julio Casarreiro, que muere de un infarto y es Abelardo Colomé Ibarra que renuncia al puesto de ministro del Interior lo hacen renunciar lo hacen renunciar no renuncia lo hace renunciar Raúl Castro igualmente Leopoldo el general Polo que tiene contradicciones con el general yerno en jefe y es sacado Ahí comienzan muchas inconformidades de algunos generales. Y es cuando Raúl Castro mete ese llamado, cierra fila, con los amigos generales de cuerpo de ejército. ¿Y qué sucede? Gaesa es militar, pero la administración ya no la lleva los militares, sino la lleva el Consejo de Estado. El Consejo de Estado... Que está al frente el presidente del Consejo de Estado, es el negro Lazo, un testaferro, sicario de la dictadura, es el que lleva el control de las empresas a esa, A pesar de que son de Fuerzas Armadas, por un problema de mandos militares y de ascenso a cubrir los puestos, pero el rector realmente es el Consejo de Estado, ya no es las Fuerzas Armadas. Para evitar que para evitar intromisiones y discusiones, entre los mandos militares y Gaesa, que habían grandes problemas ahí. Y mediaba entre estos problemas Raúl Castro. Uno de los métodos que utiliza Castro, Raúl Castro, es darle puesto a los hijos, a los familiares de estos generales, dentro del conglomerado Gaesa con puestos importantes. Inclusive hijos y nietos que tienen diferentes direcciones. O divisiones dentro del grupo Gaesa que tienen que ver hasta con compras en el extranjero. Es una manera de mantenerlos tranquilos a estos generales. Por eso es que él cierra fila entre sus amigotes. Y siempre han habido y han existido, así como hubo con Ochoa, los problemas de Ochoa, las discusiones de Ochoa por las quejas de algunos generales y el furri Abelardo Gómez Ibarra en contra del general Ochoa. ¿Por qué? Porque muchos de estos generales le tenían envidia a Ochoa. ¿Por qué, Carlos? Porque Ochoa llegaba a las tropas. Era un líder que llegaba a las tropas. Estos militarotes de Cuba no eran campechanos como el general Ochoa. Y les molestaba el carácter de Ochoa. Campechano, cubanazo. Eso les molestaba a, a estos generales cuadriculados de las Fuerzas Armadas cubanas. Por eso que se ensaña. Con el general Ochoa en el juicio del Tribunal de Honor, que los primeros que piden que no era para pedirlo ahí, porque era el Tribunal de Honor, la sanción de la pena capital son los hermanos Reyeiro Senén y Julio Casa Raúl para del primero para juzgar y hablar de, de de Ochoa en el Tribunal de Honor fue a los hermanos Julio y Senén Casa Senén es el primero que se para. Y Zenén es el primero que pide la pena capital y después le empiezan a pedir todo. Era el eslogan, pena capital para Ochoa. Era condenarlo de sus mismos compañeros de lucha en Angola y en diferentes misiones, lo condenaron. Pero ¿quién escogió a los Castro para eso? Escogieron a los enemigos del general Ochoa, a los hermanos Regueiro, que han sido... Y fueron muy odiados entre las Fuerzas Armadas Cubanas. No eran bien vistos los hermanos Regueiro dentro de las Fuerzas Armadas Cubanas. Y así ha sucedido. Raúl Castro y los Castro fueron muy hábiles en la formación de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque yo les voy a enseñar un video, va a ser unos minutos. Y ustedes tienen que escuchar lo que dice Raúl Castro. Y, cómo, y esto es importante porque vamos a ver. ¿Cómo actuó las Fuerzas Armadas de Batista? Esto le dio pie a los Castro para depurar y hacer unas Fuerzas Armadas nuevas que no traicionaran como hicieron con Batista. Yo quiero que ustedes escuchen el video que les voy a poner cuando que casi, casi nadie lo ha puesto. Cuando Raúl Castro coge el poder de la transición de, del hermano. Escuchen esto, porque esto es inédito, lo que pasó con Urrutia y es lo que pasa con Díaz Canel. Miren cómo Raúl Castro deja bien plasmado ahí quiénes son los que mandan Cuba. Pero ¿qué hicieron las tropas de Batista? Yo quiero que ustedes escuchen este video de... De Raúl Castro, porque para mí eh, está muy interesante lo que Raúl Castro, y esto me dejó como que wow, yo no lo había visto, si lo vi, de verdad no lo, no lo seguí. Pero vamos a ver, escuchen ustedes mismos con sus oídos. También para todos está claro. Que no, somos, que no nos encontramos en aquellos años iniciales tras el triunfo de 1959 cuando algunos allá en aquel, aquellos primeros meses cuando algunos que ocuparon cargos gubernamentales y especialmente en el primer gobierno aquel que nombró Rutia con excepción de Defensa y Agricultura que se le dijo de eso, tranquilo. Pensando en Reforma Agraria en lo... Canel, ni Ministerio de las Fuerzas Armadas ni Ministerio del Interior deja eso tranquilo. Antes la Reforma Agraria en INRA era importante y Fidel las Fuerzas Armadas y en INRA. Pero fíjense cómo está clarito y cómo se... Esto es el principio. Esta gente nunca han engañado quiénes son los que mandan en Cuba. Yo creo que ustedes escuchen. Que en el armamento que, que se ocuparon o que íbamos a ocupar, eso fue, estoy hablando el 2 de enero, después que Fidel habló hoy, en el Parque Céspedes, salió para el puesto de mando principal del enemigo a hablarle a aquellos soldados para que se sumaran, porque había un golpe de Estado en La Habana y no sabíamos manejar ni los tanques, ni la artillería y otros medios que tenían allí. Y dejó Ruth que la Universidad de Santiago de Cuba fundara. Crece que los militares de Batista se unieron para enseñarle a esta gente a andar con los tanques. Todo esto es importante. Este discursito está muy bueno porque nos deja plasmado la realidad de, de, de cómo se manda en Cuba. Nuestros compañeros dirigentes, el 26 de julio de la época, nombraron al gobierno. Yo fui portador de ese mensaje al amanecer del 2 de enero, porque el acto de la plaza se acabó como a la más de, pasada la medianoche. Y le dije no tocar, se recomienda no tocar el Ministerio de Agricultura ni el de Defensa. Fue lo único que se le dijo. Oh, y cuando le dije que el de Fidel nombrara. Al coronel Rego Rubido, el que se le nos acababa de rendir, se le rindió a Fidel en el Alto Lecandel el 1 de enero. Allá fue Urruti empezó a darse paseito por el garaje a la casa de Vistalegre, donde fui a verlo, una multitud rodeando el patio y la casa, saludando. Y duró un rato la discusión. Yo no puedo nombrar un casquito jefe del ejército rebelde. Eh, eh, Urruti, el extremista, ¿ok? Miren esto. Urrutia, que venía de la República de Cuba, porque era un magistrado de Oriente, el, 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 el extremista, ¿ok? El extremista. Por eso que le pasaron por arriba esta gente. Siempre los extremistas terminan mal. Terminan muy mal. Los perros siempre terminan mal. Mire, presidente. Fidel sabe lo que está haciendo y un golpetado en la mano. Va para Bayamo a hablarle a los soldados Batista para, para que... Y fueron aquellos que se le sumaron al camino. Y en el transcurso de la semana que tardaron llegaron aquí a Colombia ya con alguna barbita que se dejaron crecer. <laughs> y Guillermo venía ahí con Fidel y otros de los que están presentes, Colomé. Ramiro vino con el Che. Quiere decir que los soldados de Batista se dejaban la barba en la caravana de Fidel para que decir que la, el pueblo pensara que eran los mahumados, como se le decían los reverdes. La traición, la mentalidad del pueblo cubano. Tolito vino con Fidel Álvaro, no sé qué hizo, tenía 15 años. Te quedaste allá o viniste también? Te quedaste en Santiago, hiciste bien porque tú eres santiaguero. Entonces no había manera Cinco mil soldados enemigos en la ciudad y apenas yo tenía dos o tres cortas nada más. Quedaban algunas columnas y el resto, porque le preparamos a Fidel una buena fuerza que se fue. El Luzón, que era jefe de una columna más poderosa, la cual par formaba parte de Colomé también. Belarmino iba ahí, la otra columna. Efigenio lo montaba en algunos aviones viejos que lo ocupamos a Batista, para que llegara y ocupara la policía en La Habana, Figenio Majeira. Era el jefe de la columna 6 frente a Guantánamo y lo había hecho jefe de tres columnas que rodeaban a la ciudad que pensábamos tomar por allá, por a, a, el, 2 de enero, el 2 de enero, al comprobar la traición del general Cantillo. Y tenía que empezar a ver qué hacía. Yo me metí en el mismo despacho chaveano, en el mismo que me interrogaron cuando él moncaba. Entré por la misma puerta. Cuando fui prisionero, por suerte, muchos días después que, re, que cesó la represión y la matanza, compañeros, no me pegaron y no me dieron ningún. No pasé por esa experiencia. Dentro de esa circunstancia. A él no le dieron. A él no lo torturaron. Como torturaron a ver Santa María y a otros. Fíjense hasta dónde fue la traición de Batista, ¿ok? Fíjense que todo esto estaba cantado, ¿ok? Para los que hablan de Batista, eh, yo hubiera preferido a Batista, ¿ok? Mucho mejor, todos nosotros hubiera sido mejor, yo creo. Pero fíjense, lo dice el propio, no, a mí no me... Y fíjense cómo lo dice muy sutilmente, lo dice muy rápido, que a él no lo torturaron, ni le metieron una galleta, ¿ok? Porque era parte de la familia de los Batistas. para exportarme lo más dignamente posible, sin insolencia, y me pasaron por hilera, ¿eh? De soldados que me iban insultando. Y el capitán y los oficiales que me llevaban se lo pedían: lo capitán, para hacer justicia. Y cinco años, cinco meses. Eh, Raúl Castro, cuando ibas detenido, los oficiales le gritaban al capitán: Entréguemelo para hacer justicia. ¿Qué hubiera pasado, Raúl? ¿O qué ha pasado con los jóvenes el día 11? Que no hicieron nada de lo que ustedes hicieron en el Moncada que mataron a cubanos. La historia ha corrido a favor de esta gente porque la historia ha venido combinada con las traiciones. Vamos a seguir escuchando las traiciones del ejército de Batista. Cada día hay que aprender más de Gustavo León. Y cinco días después, el primero de enero, entramos a Santiago de Cuba. Y yo fui al portal Moncada a hablar las dos. Veces. Ahora entré entre vítores, por el mismo lugar que me, y llevé un solo escolta. Y les hablé. Y la misión era recoger todos los oficiales y llevarlos a la escandela, a al los para que hablaran con Fidelidad. Yo no pude salir, me descargó una multitud de soldados y sargentos y me llegó al barrio de ellos, ahí al lado del cuartel Moncada Y allí tuvo que no podía salir de allí, me dieron un café, etcétera, etcétera. ¿Eh? El Gerolán no va a hacer el cuento, eso lo hago otro día, no oficialmente. Estoy hablando de las tropas y empiezan, Gerolán, Gerolán. Yo le pregunto a un oficial de Batista, VIII, ¿qué es lo que el Gerolán es? No me hacían caso, Gerolán. Y yo hablando a puro pulmón de un balcón. Y que va, nadie me decía qué es lo que era el Gerolán. Y no me dejaban hablar. Lo que iban conmigo, que era uno, no sabía tampoco, hasta que un oficial parece que era, era contador, algo ahí de la logística, un teniente. O subteniente se me acerca y dice, oiga comandante, Gerolán es el, el salario, el... el el salarito extra que le dan cuando están en campaña. Y digo, ¿y qué? No se lo han pagado. No, porque aquí ni se reportaban los muertos para, para poderse robar dinero los jefes. Entonces me paré allí y digo, mañana cuando la ciudad está en mano nuestra, la fortaleza, Jerolán para todos ustedes. ¡Oh! ¡Se acabó el mundo! Digo, ¿qué tropa tenemos delante aquí? Y. Y pedimos un préstamo un banco y le pagamos el jerolán. Ese o pobre soldado no tenían. Eso es lo que Guillermo quería que contara. Bueno, y qué es lo que era el jerolán? Era un jarabillo malo por ahí que creo que era, tenía propiedades especiales, ¿no? Que los charlatanes toman. Entonces, decía que también. Para todos está claro que no nos encontramos en aquellos años iniciales tras el triunfo en Milo. Ah, bueno, no acaba el cuento de Urrutia, ¿no? Testigo, Melba Hernández, hasta aquí hoy, que no la veía desde México, después ya pudo llegar, venir y estuvo en el tercer frente con Almeida. Y como esa casa Vista tiene un garaje que se baja por una escalerita a la cocina, yo estaba en la cocina esperando que se acabara la bronca aquella. Yo le hice así, y Urrutia dándose paseíto para arriba y para abajo con la mano en las espaldas, y el tiempo pasando hasta que me salió, parece que lo de gallego, y le dije unas cuantas frases que no puedo repetir aquí. Y digo, oiga, yo llevo siete años luchando contra Batista, he estado en todo, en combate, preso, en el exilio, etcétera. ¿Usted cree que a mí no me molesta que un caquito ahora no dirija el ejército? Usted se no manda a nadie, todo me lo consulta a mí, porque allí lo voy a tener en el despacho, en el propio despacho de, del jefe del, del regimiento. Y así fue la primera orden que le di: vamos a ir sacando a todos estos soldados que hay aquí. Y como los puentes estaban volados y no quería que se toparan con Fidel por ahí, aunque iban desarmados, usé las tres fragatas de la Marina de Guerra Batista que estaban allí, en grupo de 500 lo fui. Lanzando para acá. La mayoría ya era de por acá, del centro y del Occidente. Ahí se dan cuenta ustedes las traiciones, cómo estos tipos fueron navegando con esa suerte, esa mentira. Y cómo Batista le fue abriendo el camino. Pero cómo los soldados de Batista, porque Carlos ha hecho la historia, el doctor Gustavo León ha hecho la historia. No lo tocaron ni con el pétalo de una rosa. Y como los soldados de Batista. Se rindieron pleitesía a este tipo. Cambiaron de casaca. Lo dice él, ¿qué clase de tropa esta? Como un chantaje a esas tropas de Batista, porque Batista traicionó a su ejército. El ejército Batista se dio cuenta que habían sido traicionados por Batista y por todos estos hartos manos. Hay personas que tienen una, una opinión diferente, pero es que los hechos están ahí. La actuación de las tropas de Batista al final de todo esto fue por el desencanto y las traiciones de Batista. Fidel no hubiera ganado en la sierra. Los mandos de Batista y Fulgencio Batista dio la orden para que no tocaran a los castos ni con el pétalo de una rosa. Porque la suerte estaba echada. La suerte de toda una nación. Se la entregaron. A estos dos hermanos que han hecho de Cuba un guiñapo, han hecho del cubano un guiñapo, pero ahí está claro que le dijo al tipo: Oye, tranquilo, él todo, va, todo, todo viene por mí. Urrutia era un, un muñecón, como posteriormente lo fue Juan de como actualmente es Díaz Canel, porque ellos los han dejado claro, bien clarito, los Castro, como es la cuestión en Cuba. Es que desde el principio dieron la señal de mando. La gente se equivocan. Los castos nunca van a soltar el poder. Porque ellos hicieron de esa revolución de ellos, le hicieron su propiedad. Ellos hicieron a Cuba su propiedad. Con los esclavos. Y dentro de esa esclavitud están los, 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 los capataces. Los que tienen prebendas. Como buen gallego, como él dice. Porque al final, los hermanos Castro tienen en la mente la mente de su papá, con quien vino su papá. Los Castro han experimentado lo mismo que hizo el jefe de su papá, Varela no huele en la reconcentración con los campesinos cubanos. Los Castro han hecho de Cuba un campo de concentración. Porque eso fue lo de su papá. Yo vienen a Cuba como una finca. El método económico utilizado por los Castro en el país con el tema de la divisa es lo mismo que hizo su papá. Lo mismo que hizo su papá. Su papá le daba tarjeta a las personas para que fueran a comprar. Es lo mismo que han hecho los Castro con nosotros los cubanos. Pero ¿cómo se ha venido formando en Cuba? Y yo lo hablaba el otro día. El tema nuestro son temas de traición. Las tropas de Batista, muchos alzaron. El gallego Fernández. ¿Cuántos comunistas había en el ejército de Batista? Es que el ejército cubano, no es que ahora están los comunistas con estas Fuerzas Armadas cubanas. El ejército cubano de Batista, lo dice el doctor Gustavo León, que si sabe de historia, que estaba conformado por comunistas. Había mandos comunistas que al final traicionaron a Batista. Y Batista que se dejó. ¿Por qué? Porque Batista tenía un compromiso con quién. Con los comunistas. Que fueron los que le hicieron llegar en la coalición en el gobierno de, de, del 40, en esa coalición. El Partido Socialista Cubano. Realmente Batista no tocó. A los comunistas verdaderos. Porque es que Carlos Rafael Rodríguez, Juan Marinelo, fueron parte del gobierno de Batista, del primer gobierno de Batista, atendiendo la defensa civil. Y Juan Marinelo, el Ministerio de Educación, las escuelas privadas. Imagínense cómo Batista le entrega a los comunistas las escuelas privadas. Y los comunistas querían que Batista sacara a los auténticos. Porque los comunistas no estaban dispuestos a que Cuba siguiera en el marco constitucional. Y había que sacar a Batista para darle pie a Fidel Castro. ¿Y qué? Fidel fue el peón de los comunistas. Fue el alfil de los comunistas, Fidel Castro. Y hoy tenemos resultados de las traiciones de esa Cuba republicana. Traiciones hasta la actualidad. Es, 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 somos nosotros los cubanos. Somos nosotros los cubanos. Siempre. Por eso es que ellos se dan cuenta de lo que pasó en las Fuerzas Armadas de Batista. Y Fidel Castro limpia posteriormente el ejército reverde. Fidel Castro el primero que traiciona es al ejército reverde. Fidel Castro hace una limpieza y el primero que condena. A un hombre muy querido, porque Castro, los Castro han mandado siempre los mensajes. Es que nosotros nos alarmamos con él, nos alarmamos con el otro. Pero Castro mandó un mensaje muy claro desde el primer momento a las fuerzas reverdes en Cuba, quitando a un hombre clave del ejército reverde. Un hombre fiel o leal a Castro, un hombre que ayudó a Castro, inclusive el hombre que más arma metió a Cuba, Hugo Hermato. Ubermato es producto de las intrigas de Abelardo Colomé Givarra. Ubermato es producto y hubo una purga ahí. Pero con Ubermato, ¿qué pasó? Fue el primer escamiento para los militares cubanos, a los incipientes militares del Ejército de Reverde. Estoy condenando a un tipo importante y le metió 20 años por la cabeza. Que manda el mensaje Castro bien claro a al incipiente Fuerzas Armadas que van a ser en el país. Esas son medidas ejemplarizantes que durante 65 años se ha practicado por estos dos hermanos y que no han perdido el control y que van a mantener ese control hasta que se lo arrebate el pueblo cubano o un grupo de militares que se los arrebate. Y para que les quede claro, miren, la que les quede claro, Canel, y a todos, miren lo que dice el propio Raúl Castro cuando toma ese poder. Y del Consejo de Ministros, Raúl Castro Ruz. Momento histórico para Cuba. El presidente del Parlamento Cubano nombra a Raúl Castro como nuevo presidente de Cuba. Y aunque ya cumplía funciones como presidente interino en el último año y medio, este acto confirma lo que se esperaba. Raúl, de 76 años, sucede a Fidel, de 81. Y tal como afirmó en su discurso, Fidel seguirá siendo consultado para asuntos importantes de Estado. José, seguro de expresar el sentir de nuestro pueblo, solicito a esta Asamblea, como órgano supremo del poder del Estado, que las decisiones de especial trascendencia para el futuro de la nación, sobre todo las vinculadas con la defensa, la política exterior y el desarrollo socioeconómico del país, me permita continuar consultándolas al líder de la revolución, el compañero Fidel Castro. Cruz. más claro en el agua, que dijo Canel cuando cogió el poder de mentira. Las consultas a Raúl Castro. Defensa, Ministerio de las Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior. Canel no puede tomar ninguna decisión. Y el desarrollo económico del país. Señores, la cuestión es la, 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 está leída bien, bien clara la carta. Eso es lo que pasa en Cuba actualmente con Canel. Las decisiones de defensa, Ministerio del Interior, las decisiones de las Fuerzas Armadas cubanas y del desarrollo económico. ¿No es culpable Gil? No es culpable Gil. No es culpable ninguno. Hay un solo culpable. Se llama Raúl Castro. Porque todas las decisiones más importantes de Cuba en el, en el ámbito económico lo más el problema más grande que tiene Cuba actualmente pasa por la decisión de Raúl Castro eso para que nadie llame que Canel manda Canel no manda en ningún lado Canel todas las decisiones las pasa por Raúl Castro el visto bueno por la zona 4 del palacio de las convenciones y el poder radica en los militares cubanos porque la economía ¿quién la lleva en el país? los militares cubanos lo demás pantomima Déjense de cuento la gente que Canel, los analistas, los cubanólogos, aquí Canel no manda en nada. En la reunión se lo volvieron a recalcar todo, parece para la calle, para la calle, para la calle. A dar la cara en la calle ante el pueblo. el queda, está dando la cara. ¿Por qué? Porque él no toma las decisiones más importantes de Cuba en nada. Es Urrutia. Eh, Canel es, el, es Urrutia. Canel es Oswaldo Dorticó. Oye, Oswaldo D'Ortico, ¿cómo terminó? quitándose la vida, desmoralizado. Hoy no aparecen en los centros espirituales recordados por nadie. Porque fue tanta la presión, la depresión, que terminó quitándose la vida Juardo D'Oltico. Ese es Canel. Canel es ese. Los castos no se van a dejar arrebatar el poder por nadie de esta gente de arriba. Y para eso prepararon un heredero que es militar. Y vamos al segundo punto rápido, que es el otro punto que quiero hablar, que es en mi relación y mis problemas con el general Leopoldo Cinta Fría. ¿Qué pasó Carlos Calvo y Leopoldo Cinta Fría? Vamos a ir a un corte comercial, no se muevan. Hay mucha gente que no sabe en qué pasó. Pero yo voy a recalcar a muchas personas que no saben qué pasó entre el general Leopoldo Cinta Fría, Pardo Guerra, Harry Villega, el pompo Villega de la columna del Che Guevara, que fue el último, fue el único que me, de, me defendió o que se portó bien conmigo, el, el, el más hombre, pompo Villega, no se mueve. General Polo Leopoldo Cinta Fría. Este tipo. Un tipo que. Eh, ostenta, ostentaba los poderes en Cuba. Yo creo que hay veces que Raúl Castro me escuchó, yo creo. Vamos a ponerlo. Déjeme, no hay una foto completa, pero está aquí. Con el moreno lazo. Aquí está. Leopoldo y yo, Carlos Calvo. Este general, que es un corrupto, eh, se merece todo lo que le ha pasado. Pero eh, estos tipos han usado el poder en Cuba. siempre para avasallar a los cubanos. Cuando este señor era el jefe del ejército occidental, estaba, él mandó a construir el Hotel Cama de las Fuerzas Armadas, un hotel de 90 habitaciones, lo que era la antigua División 32-34, en Punta Brava, antes de llegar a Punta Brava, un hotel de 90 habitaciones, piscina y todo. Y en el curso que yo paso de gerencial, a mí me mandan al Hotel Cama como director de recreación y actividades del Hotel Cama. Salí como uno de los mejores hoteles de las Fuerzas Armadas en recreación. Se hizo estándar de las actividades que yo hacía ahí. Tenía un equipo de recreación muy bueno en el Hotel Cama. Pero este tipo, el Hotel Cama lo estaba construyendo o reconstruyendo el Blas Roca Calderillo. Y dentro de lo que yo veía. En la construcción del Hotel Cama, la conducta de Polo hacia esa construcción es la conducta que ha llevado los Castro y los Mandamás en Cuba. No les importa el dolor ni les importa nada en el país. Una vez este señor entra al Hotel Cama, estaba echado el piso de afuera de la piscina por el Black Roco, unas losas, y este tipo. Mandó a romper todas las losas, a quitarlas, porque no le gustaron. En un país pobre, en un país con falta de recursos, Leopoldo mandó a tumbar, y como eso, mandó a tumbar muchas cosas que no le gustaban. Y nadie podía decir nada, porque era el gran jefe. Yo recuerdo y la corrupción y los desvíos de recursos. Que había de oficiales del ejército occidental hacia los recursos asignados al hotel CAMA en la construcción. Eso es lo horrible. Y este corrupto lo permitía. Pero cuando comienza el hotel a funcionar, yo, te, yo estaba con una muchacha que duramos cinco años. Voy a decir su nombre, Yane, no voy a decir su apellido. Una mujer muy linda, alta, muy bonita. Y esta gente, este señor, se enamoró de la que era mujer mía. Usando su cargo, sus estrellas, trató de qué? Tratar de humillarme. Ella estaba en la sala de juego. En la parte de recreación, yo la puse en la sala de juego. Él llevaba a todo el mundo a la sala de juego, a lo último del hotel, para que vieran a mi mujer, Almeida, eh, Pardo Guerra, todos los generales que él pasaba. El día de la inauguración, o en una visita que hizo, que hizo una visita a Raúl Castro, él se la presenta a Raúl Castro y empiezan ahí a conversar con ella, Raúl Castro. Todo parece indicar que Polo parece que le dice a Raúl que, que está bonita la muchacha, ¿no? que está muy elegante la muchacha. Y en el transcurso, ya el día de la inauguración oficial, y Leopoldo, que parece que había hablado con algunos generales, entre ellos, este corrupto que voy a ver no este no este pompo llega este pardo guerra parece que ya él la había conversado con pardo guerra porque estos tipos son claro estos viejos todos son enfermos las mujeres jóvenes mujeres bonitas Yané siempre se dio su lugar con este tipo siempre nunca nunca hubo una distancia pero Polo me estaba faltando el respeto como hombre a mí, porque él sabía que yo estaba con esa muchacha, con Yané. Y él paseaba a todo el mundo por su sala como si fuera un trofeo para que todos estos machos generales la vieran. Y fueron los momentos para mí humillantes. Porque vi el poder de las estrellas tratando de avasallar a un cubano común y corriente. Tengo que darle crédito a Yané, que se portó como una dama y como una mujer que nunca se rió con Polo. Además, Polo, hay una diferencia muy grande entre usted y yo. Y no quiero ser más explícito, pero te equivocaste, te equivocaste completamente. Leopoldo Cinta Fría, una gran diferencia entre usted y yo. Y el día de la inauguración, en una mesa, en una, en una actividad, Leopoldo Cinta Fría, este Leopoldo Cinta Fría, Leopoldo, ¿no? Cinta Fría, le dice a Pardo Guerra, es esa, es aquella, fíjate, es aquella. Él se queda mirando Pardo, se queda mirando a Yané. Y no soportaban que el negro estuviera con una trigueña, ¿ves? Porque Pardo, él le dice, pero tiene marido. Y dice, le Pardo, ¿quién es? Atrae un socio que después me dice, pero yo lo estoy viendo, lo que están en todo el paso. Y le dice el general Leopoldo, Cinta Fría, Polo. Es aquel y me señala a mí. Y la... Y la impresión, la expresión de este señor general de División de Cuba, con una medalla de héroe de la República, mal llamada República de Cuba, exclamó de esta manera, con ese negro. Por eso cuando hablo de racismo, de la dictadura cubana, hablo porque lo vi. De la jerarquía, de las estrellas, de los generales cubanos. No soportan, inclusive, a los propios negros que son generales en el país. No lo soportan. Nunca han soportado a los negros cubanos. Y este racista de mierda. Acomplejado Guajiro, igual que el otro, no soportaban que un negro estuviera con una trigueña, con una blanca cubana, porque había una diferencia entre ellos y yo. Simplemente también abusaban del poder, porque si yo me rebelaba ahí contra ellos, yo iba a ir preso. Pero por primera vez sentí el desprecio. De generales cubanos hacia un joven negro cubano de la época. Esa fue la expresión de este que hoy tiene una medalla. La lástima es que cuando aquello se calla está muy viejito. Porque si se hubieran quitado el traje de tú para tú conmigo, a los piñazos, no me aguantan un ramo. Lo que sucede es que abusan. Y han abusado por 65 años del poder que le ha dado ese sistema. Y un día, este sinvergüenza de, Leop de, de Polo, hay en ese pasaje, el único que los miró mal, que se me acercó y me abrazó alante de ellos, fue Pompo Villega, el general Pompo Villega. El hombre que estaba en la, en, con el Che Guevara, que vio todo y escuchó todo. Y ellos vieron cuando Pompo llega, me abrazó. Señores, esa es mi vida. Eso le pasó a Carlos Calvo. Y el único general, negro igual que yo, que escuchó todo, político del ejército occidental, en ese tiempo. Harry Villegas, que se sentó conmigo y se sentó con Yanet. Ellos lo vieron. Y la cara de ellos no era de. de, 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 de había cara de disgusto. Harry empezó a hablar conmigo. La felicitó y me felicitó a mí. Por ser una pareja consistente, por estar ahí, tranquilo y me tranquilizó porque yo estaba molesto. Porque él sabía que lo que me estaban haciendo es lo mismo que le hizo la nomenclatura cubana que no lo dejó llegar a general de división, ya más cargo porque era negro. Y él vio por boca de, del general Polo y de Pardo Guerra la falta de respeto a un hombre. Lo que sucede es que tienen el poder. Y ese poder lo han usado siempre para avasallar al pueblo cubano. Por eso, cuando la gente que si polo que si lo quitan, está bien quitado. Y está bien refundido en el olvido. Por, por faltar el respeto a un hombre igual que él. La única diferencia que él usaba las estrellas para tratar de avasallarme y faltarle el respeto a un hombre. Porque tú, pa tú, no había. Y una vez salió en el lado y quiso darme un ray, una botella, allané a mí y le dije en su cara, no, gracias. Y se fue. Por y yo, él tuvo, y miren mi vida como he estado, un general importante de Cuba se enamora de una que fue mi mujer en Cuba. Yani, esa es mi historia. Y siempre lo había denunciado. Porque lo primero que cuando llegué al exilio, que tuve la, 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 la oportunidad de hablar en televisión, le dije a los productores, pónganme la foto de Polo y pónganme la foto de Pardo Guerra. Y le dije en televisión de Miami racistas, poco hombres, porque a los hombres se respeta y no se coge el poder para avasallar a otro hombre. Es la conducta y cuando veo un negro cubán, cuando veo un negro cubán sumiso a esta nomenclatura, Siento repugnancia por él. Porque los negros siempre hemos sido y vamos a ser discriminados por esta cúpula. Porque siempre fue un negro que me di mi lugar. No fue un negro para hacer monería a nadie. El viejo siempre me lo dijo. Usted comporte. Usted aprenda para que pueda hablar. De los temas, que nadie se burle de usted. Mantén siempre tu estatura, tu postura, no de grande, tu estatura siempre, tu dignidad. Y nunca trates de avasallar a un hombre. He sido un caballero siempre. Con las mujeres de mis amigos, de los conocidos, jamás la he mirado. Porque no soy un traidor, pero no soy un falta de respeto tampoco. Para usar nada contra una dama, usar el poder, porque ellos se sienten por encima de todo. Cuando lo quitaron, yo me alegré. Y ojalá que quiten a Pardo Guerra, Raúl Castro, porque tienes un racista al frente de la defensa civil de Cuba. Algún día, si eso se cae, para irle a quitarle sus medallas. José Martí ni héroe de nada. Usted no puede ser héroe de nada. Porque usted lo único que han hecho es maltratar a millones de cubanos y usar su poder para avasallar a otro cubano. Por eso que yo sostengo, y lo digo, guste a ti comunista o no te guste, a los acomplejados, los que no quieren hablar de esto, son racistas. Y yo lo viví. Y que me desmienta Pablo Fría. Que me desmienta Pardo Guerra. Ya Harry Villega está muerto. Porque el pompo Villega sabe. Como ese negro que está atrás de él. El negro Lazo, que también lo desprecian, lo que pasa, que es un negro oportunista y que no ha mirado por los derechos de los negros en Cuba. Y que cuando suben a los negros Raúl Castro. Cuando dijo Raúl que la, en la televisión había que haber más negro, es por un problema de manipulación. No es porque eh, yo estoy de acuerdo, pero tiene que merecérselo por su, por, su, por su inteligencia, por sus conocimientos. No porque sea negro, me vas a subir. Porque si eres negro y no tienes el conocimiento ni el mérito para estar ahí, te estás dejando usar negro cubano. No quiero sentir lástima por nadie. Me decía el tío de mi papá, Candito Calvo, de cuatro caminos en el cotorro. No digas, no dije que te digan negrito, que te digan negro. Estoy orgulloso de mi color. Lo que no, te, no tengo la culpita, Polo, que la mujer blanca se enamoró de mí. Porque hay mucha diferencia entre usted y yo. No es lo mismo, Leopoldo, No es lo mismo. Ni Pardo Guerra ni ninguno de ustedes. Ustedes son todos bombos y me quedo callado en la boca. La único que tú me ganabas era en estrella, pero lo demás, usted no me ganaba, Leopoldo. Ni Pardo Guerra ni ninguno de ustedes. Porque cogiste a mi mujer como una pasarela que todos fueran allí a verla. Faltando respeto y humillando a una dama cubana. Lo que pasa es que estaba enamorada de mí. Tal vez si no estuviera enamorado, me hubiera dejado, hubiera sufrido y se hubiera ido con general de tres estrellas. Pero le gustaba el negro, Polo. Ahí te equivocaste. O le gustaba el moro, como me decían. Ahí te equivocaste, general. Pero yo sé que la conducta de todos ustedes siempre ha sido esa. Las mujeres que los rodean y han estado las amantes que han tenido todos ustedes están porque tienen el poder. Pero no realmente ni porque les gustan en la cama ni porque sienten nada por ustedes. Todos ustedes, todos los comandantes, todo para abajo, todos tienen que dejarles prebenda a todas estas muchachas para que estén con ustedes. Por eso me alegré cuando te quitaron. Y ojalá que quiten a pardo guerra. Yo siempre dije: si yo no tengo el mérito para estar en un lugar, no voy a estar. No me coja porque soy negro. No quiero lástima conmigo. Ni he servido de mono de nadie. Y siempre me he dado a respetar. Allá y aquí y en Acuyá. Me he dado a respetar. Porque yo no soy mono de nadie, ni hago reír a nadie. Los negros cubanos tienen que darse a respetar más. Porque estos tipos, todos, estos tipos que ustedes ven ahí en la foto, bueno, Harry Villegas, el difunto Harry Villegas, todos, sienten desprecio. Y mira lo que hacen los negros cubanos. Miren esto: mientras más pobre, más miserable. Miren lo que hacen los negros cubanos. Ahí nos ha condenado el sistema negro y a los cubanos en general. Sin camisa, en chorcito, en chancleticas metededos, borrachos. No ha disminuido tanto el castrismo que cuando tú estás así tú no puedes luchar por la libertad. Tan tan devaluado mentalmente el cubano que yo no permití terminar así. Porque el camino que yo iba en Cuba era ese camino. Porque todas nuestras frustraciones las escondemos de, detrás del alcohol. Pero los hombres cubanos, como estos dos, que ustedes ven en la foto, se han llevado a su familia por encima. Porque no son capaces de luchar. No son capaces de luchar por su familia. Y se esconden en el alcohol y terminan sin camisa, los hombres cubanos ya dejaron de ser caballeros la mayoría. Jamás vi al viejo mío, no porque quiera hacerme de mi padre, Alberto Calvo, que venía con esa educación del capitalismo. Jamás vi al viejo mío sin camisa. Jamás los hombres cubanos han perdido el decoro. Porque se esconden tras el alcohol. Y tienen que levantarse para poder rescatar a la familia. Yo soy negro. Y no estuve dispuesto. Cuando conocí ese castrismo. Desde el seno del castrismo. No estuve dispuesto. A seguir. En ese juego negro, yo sí, qué le voy a decir a lazo, blanquito, no es que nadie se puede, decir, nadie se puede poner bravo cuando le digan, cuando, cuando le digan, cuando le digan negro. A mí dime negro y yo estoy orgulloso. Si me dicen blanco te digo coño, compadre, no joda. No me dije no soy blanco, no me falta respeto, no, que yo soy negro. A que yo tengo una mezcla. Y que por ahí está el español y que por ahí yo no me la doy, pero yo soy negro, en mi raza es negra. Ellos, ellos le dicen al negro hasta el negro, negro, lazo, y es verdad. Pero bueno, está bien. Yo nunca he dicho los blancos racistas, he dicho la cúpula gobernante, es una cúpula racista. El pueblo cubano ha superado todo eso. Que haya, hay, 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 hay en parte del pueblo, es normal, es parte de la vida. Pero hoy el pueblo cubano está mistiado. La misma sociedad rompió todo eso. Rompimos la barrera de la dictadura. Porque cuando entraron los españoles a Cuba, es más, fíjate si es racista este señor. Todos son increíbles, que no puedo, no se pueden esconder. Este señor, Leopoldo, le dijo a Luis, al coronel Luis Jefe, director del Hotel Cama, cuando iba a empezar el Hotel Cama. Yo no sé qué le dijera Mariela Castro ahora si estuviera escuchando eso. No quiero en el hotel ni negras ni gordas. Porque Polo quería que las muchachitas bonitas fueran la vista para los coroneles y eso que fueran ahí. Ahí se murió en una habitación con una jovencita de un ataque al corazón un general y ellos cogieron, los generales cogieron el Hotel Cama, las Sui, las tres suy del Hotel Cama para sus posadas con jovencitas. Ellos. Pero la palabra de, Leo, de, de este general, al coronel Luis, jefe de aquel tiempo del Hotel Cama, gerente del Hotel Cama, le dijo, ni gordas ni negras. Luis lo miró mal, un blanco Luis, no le gustó lo que dijo el general Polo. Y Luis se impuso. Y Luis metió negras en el hotel. Y me dijo el coronel Luis: Está loco el general Polo, ¿cómo va a decir eso? Y le dijo a Pita y a Tudela, que eran de personal, los dos de personal, que sí, que tenían que contratar todo el que tuviera las condiciones, fuera negro, o blanco, mulato, que estuviera en el hotel negra o blanca, que no hicieran caso a lo de Polo. Porque Polo quería muchachitas para satisfacer la visión de él y sus generales. De estos tipos. ¿Por qué Carlos? Porque se quieren los dueños de Cuba. Y Polo ni va a meter gol a Raúl Castro, ni Polo va a hacer nada, porque Polo ha sido leal y ha sido un tipo que nada más que se pasó de renglón y lo sacaron del juego y está ahí prácticamente olvidado en su casa. Como van a ser olvidados todos los que terminan. El poder cuando lo tienen y lo terminan y se lo defenestran o se jubilan. Así que, bienvenido, oye, bienvenido a los ciberclaria, ¿no? O las claria. Esto yo lo he dicho, esto yo lo dije en televisión hace años. Me la tenía que desquitar. Me la tenía que desquitar. Es mi verdad. No tengo que convencer a nadie. Lo siento por la ciberclaria. Lo siento por los invidiosos Lo siento de verdad por ustedes. Lo sentimos. Pero de todas maneras, gracias a ustedes, mis amigos, y por la confianza. Gracias. Dios los bendiga a todos ustedes. Y yo sé que a las ciberclarias esto no le gusta, a los comunistas no le gusta. Y eres blanco, y no es negro, Caribe. ¿Qué voy a decir? Yo le digo a mis amigos, oye blanco, va? oye negro, Gobola, somos negros, somos blancos, somos cubanos todos. Se puede decir. No seas complejista, Caribe, si eres negro. Porque aquí yo voté a ese que después fue con la hermana de Gil, con la hermanita de Gil, a Cuba a cantar. Esa que ha pasado por redes sociales con un espectáculo grotesco que la dejaron entrar Voy para Cuba a defender a mi hermano y, y, se, y terminó cantando ahí bolero y homenaje a la gran escena y a la música de esta de Regé con Cocomán, el negro Cocomán, que se me metió aquí. Y que empezó a insultar a los blancos cubanos de aquí. A los blancos cubanos. Y los saqué del juego. Porque no permito racismo en ningún lado. Yo soy claro. Yo soy claro. Lo saqué cuando quiso coger mi plataforma para tratar de dividir entre negros y blancos cubanos. Yo hablo de la cúpula de gobernantes cubanos. Ranco Comán qué coño se me metió aquí después estar en Cuba con la hermana de Gil qué casualidad qué casualidad sería que quería entorpecer el prestigio del canal el enfoque del canal para tratar de fajarnos entre blancos y negros en mi canal tratando de de decirle y hablar mal del blanco no aquí este canal no es para eso este canal no es para eso Yo soy un tipo que trato de ser coherente con lo que digo, con lo que practico, con lo que hablo, con todo mi comportamiento. Gústelo o no le guste. Y yo sé que los invidiosos, como los que están por aquí algunos, le molesta el éxito que ha alcanzado el canal. Muchos de esta gente, incluyendo algunos del patio que tienen canales, nunca apostaron a mí. Apostaron al soldadito. Lo que pasa es que el soldadito eh, se supera. En Cuba no me calcularon nunca. Ni estos de aquí me han calculado tampoco. Y han querido algunas plataformas que no es obligado tratar de olvidarme. No hay problema. No me interesa tampoco, ni me siento frágil por eso. Porque aquí lo que ha llevado al canal a los niveles que lo hemos llevado, ha sido por la consistencia, por la seriedad que he mantenido en mi canal. Y los que yo vea que traten de perjudicar el canal, perjudicarme a mí, y que están hablando de mí, y yo le doy micrófono. Y tienen la poca valentía de decírmelo de frente, se van. Porque yo no soy una palomita para caerle bien a todo el mundo, una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero yo he sido leal. Yo he dado micrófono. Y si me traicionas y hablas mal de mí y no eres capaz de decirme guardarte tus sentimientos. Y no decírmelo cuando te llamo, no eres capaz de decirlo, te vas completo. Porque yo sí si no soy hipócrita. Yo no me rebajo a nadie. Yo solamente me rebajo a Dios y a mi esposa. Ya, y a mi viejita. A nadie. Entonces yo no, si tú usiste algo, dímelo, llámame si te doy, tienes la confianza. Te doy micrófono, te doy todo, te doy canal. Oye, si no quieres estar mal porque te caigo mal, oye, tranquila. Vete. Lo que yo nunca he practicado y nunca me dejé contaminar por la dictadura cubana es la envidia. Nunca fui envidioso con amigos que tenían más que yo. Y créame que soy hijo de una mujer que hoy está, la, está perdiendo la mente por día que fue tremenda emprendedor en Cuba tremenda peluquera en la lisa ahí en San Agustín, Mercedes la peluquera todas las negras de San Agustín la conocen y el viejo trabajaba en la flota cubana de pesca quiere decir que yo tuve después del 80 que salimos de vivir agregado toda mi familia de vivir apretado mi papá en una casa, mi mamá en otra y nosotros agregados esto. Tengo que matar esto. Permítame un momentito. Una, una araña, así que perdón. Al, en el año 80, cuando me mudé para San José un apartamento sin mueble con mi vieja, al año mi mamá tenía el apartamento amueblado. A los meses mi papá comenzó a viajar en la flota cubana de pesca porque mi mamá lo metió en la pesca y nuestra vida cambió. Pero nunca he envidiado a nadie. Nunca he envidiado a nadie. Y si un cubano tiene éxito en su canal y si el otro tiene éxito en su canal, Bienvenido sea. y un cubano que triunfa en la economía, en negocio. Bienvenido sea. Pero coño, no te quieras no quiera, no quiera joderme a mí. Que soy soldadito. Yo nunca he dicho que he sido otra cosa. Eso es lo que le molesta a ustedes. Que yo fui el que mismo dije quién era yo. Que nadie me descubrió porque lo dije en el 2006 en televisión aquí abierta. Fui yo. Aquí hay militantes escondidos. Aquí chivitas escondidos que son tremendos militantes anticastristas. Pero no tienen el valor porque tienen miedo a perder suscriptores. Y que yo sé quiénes son. Pero yo si no tengo miedo, no me rebajo a nadie. Un día defendí a Otaola contra el mundo García. Yo defendí a Otaola contra el mundo García, que todo el mundo lo vio aquí. ¿Qué recibí del señor Otaola? Puras basuras de mí. Un chat que tiene escondido, que toda esa gente lo que hacen es que no son capaces de hablarlo libremente en su chat o libremente en su canal. Que si soy un agente, que si soy esto, que si soy lo otro, no lo dicen. Y yo no los voy a demandar. Yo no estoy en esas pendejadas. Pero la he tenido de frente en algunos en actividades y no me han dicho nada. Lo que hablan en los chats. Y me les quedo mirando de frente para ver si hablan. Y no pueden. Yo siempre voy a tirar para los que están en contra de la dictadura cubana, pero no me faltes el respeto. Tampoco me voy a rebajar a nadie. Si me la hiciste, si me la hiciste una vez, ahí te queda. Ahí te queda. Porque si tú no eres capaz de decirme en mi cara por qué tú dices que yo soy un agente de la seguridad cubana y lo tienes que decir escondido en un chat y hablando la peste, y uno por ahí, un homosexual, quiero decir, no por un tipo que se llama Leo, un tal Leo, libertad, toda la mierda que ha hablado de mí. Hasta que dice que me odia, que siente vasco y repugnancia por mí. No sé, no lo conocía. Lo vine a conocer en ese chat que me lo pasa. Ni cogí lucha con ese chat. Porque la mayoría son siete vecinos. Porque para la mayoría parece, carecen de identidad propia. Y tienen que subordinarse a los demás. O a uno. Yo no me subordino a nadie. Este canal comenzó solo y me he mantenido solo con amigos que se han sumado en el camino. Prestigiosos. Y amigas. Que hacen contenido de verdad, serio. Pero me he mantenido en el camino. Gracias a todos ustedes. Gracias porque ustedes. Comparten la directa. Yo no me meto en chisme, no me meto en brete, de grupo, dime y direte, ni opino de brete, ni de chisme, nada. Eso, No me importa eso. Mi problema es la dictadura cubana, la libertad de Cuba y los Estados Unidos de América. Los Estados Unidos, que con esto termino. Mira cómo están los Estados Unidos de América. Así está este país. Acaban de soltar en San Diego a miles de migrantes de los centros de detención para la calle. Este país eh, no está bien. Miren lo que pasa en este país. Voy a empezarlo. Este país se va por un caño. Este país que tenemos que velar nosotros por este país. Por el bienestar. Y mira, son morenos. Y no hay mejor país en el mundo donde los negros vivan mejor y tengan más derechos que los Estados Unidos de América. Pero ¿quién le permite eso? Este gobierno demócrata. Y las leyes blandengue que hay en este país. Este país se va por un caño. De eso es lo que hablo yo. Contra la dictadura cubana. ¿Y contra quién? Contra la manipulación. Y el comunismo interno en los Estados Unidos de América. Oye, muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias a todos ustedes. Tenemos al doctor René Cabrera, 305-596-0322. Mi nombre es Carlos Calvo. Si ustedes tienen algún problema en su boca, de, en su boca, por favor, con su dentadura, vaya a la clínica del doctor René Cabrera. Antes ya. Dígale que vio el comercial con Carlos Calvo, 305-596-0322. Si usted tiene problemas con el crédito, el doctor René Cabrera tiene un equipo financiero. Que le puede arreglar su crédito para que usted pueda irse con su boca arreglada. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes. Dios los bendiga a cada uno de ustedes porque comparten el canal, <coughs> comparten las directas. Gracias, gracias, gracias. El miércoles con el doctor Gustavo León respondiéndole al periódico Juventud Reverde sobre un escrito que hicieron sobre su familia. El periódico Juventud Reverde, increíble, hizo por primera vez un escrito a Gustavo, a la familia del doctor Gustavo León, la llamado mafiosa, ganteriles y todo esto es a raíz de que el doctor Gustavo León sale en el canal, ha hablado de historia y es un anticomunista. Por eso el miércoles el doctor Gustavo León respondiéndole al periódico Juventud Reverde sobre el escrito contra su familia, principalmente contra su tío León León, el Colorado. Gracias a todos ustedes. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Estamos todos juntos. Y Dora, ahí está Dora que conoce. Dora conoce. A esa, Dora tiene, Dora, aquí está nuestra amiga Dora. Dora conoce a esta gente. Dora conoce a esta gente mucho mejor que yo. Y, al, y algunos que han hecho hasta libros. Dora sabe la historia. Y las mentiras que meten. Porque Dora sí conoce a la familia del poder. Dora vivió en Nuevo Vedado y tiene una historia muy fuerte. Algún día, ojalá que Dora se decida a hablar aquí en el canal. Que va a ser todo tuyo el canal, Dora, para que hable todo lo que tú conoces. Porque tú sí los conoces bien. A los que están allá y a los farsantes que están aquí. Dora los conoce. Gracias. Y Dora, y si Dora viene al canal, Dora va a decir nombre, va a decir todo, de todo, de todo lo que están aquí y lo que están allá. ¿Sabes? Dora sí los conoce. Eh, cuídense mucho. Oye, Dora, deja que se hurle eh, eh, por ahí un, un ciberclaria que no te calcula. El ciberclaria, si Dora viene aquí, algunos van a temblar. Algunos de aquí, de aquí van a temblar bastante porque conocen a Dora bien y Dora los conoce a ellos, para que sepan. Lo que pasa es que Dora, eh, cuando se decida que venga y si no también, es todo su derecho, pero Dora tiene historia. Así que Dora. Un abrazo y ojalá que, si Dora habla, van a temblar todo porque, como van a salir los mentirosos, <laughs> van a salir los mentirosos. No sé, no son, hay, hay algunos que son de cara Dora, que no se van ni a esconder, no se van a esconder porque tienen la cara muy dura. Saludos, Dora, saludos.